La mayoría que viaja a Culebra visita la playa Flamenco, reconocida por medios internacionales como una de las más bellas del mundo. Luego del chapuzón, las personas acampan o regresan a Puerto Rico horas o días después, ya sea en el ferry, en un bote privado o en avioneta. La pequeña estadía no permite adentrarse en la historia de la isla municipio. Debajo de los premios simbólicos y los paisajes impresionantes, se esconden residuos de una lucha, vivencias del pasado convertidas en los moldes del presente. En el 1902, la Marina de Guerra de Estados Unidos comenzó a utilizar a la isla de Culebra como base militar y campo de tiro. En esa época, los culebrenses eran desalojados de sus hogares a las 6 de la mañana. Solo podían volver luego de las 6 de la tarde. Nací en un campo de guerra. ¿Has estado en Flamenco, en la playa? ¿Has estado en el tanque de guerra que está allí? Pues yo nací exactamente allí donde está aquel tanque. 22 de junio de 1936. Desde la niñez, y nosotros empezamos a aprender lo que era vivir bajo fuego de las metrallas. Porque en ese tiempo, el primer sitio que cogió la Marina para entrenar a los soldados fue allí en Flamenco, donde vivíamos nosotros. Que había unos 18 familias en toda la península, que somos los dueños de esa península. Los soldados, pues, con sus rifles, disparando, entrenándose, que no importaba si cogía un muchacho o lo que fuera, pero ellos, haciendo los ejercicios, ya que los tenían a ellos. Y ahí siguieron hasta que empezaron a traer los ejercicios de los barcos de guerra y la aviación. Que la vida aquí, eso era día y noche, bim bam, bim bam. O sea que no había tregua. Aquí tiraba los barcos de guerra de todos los países del mundo, de las Naciones Unidas, la OEA y los de acá. Eso es lo que es la OEA, ¿verdad? La Asociación de Estados Americanos, que es de Latinoamérica. Las Naciones Unidas, pues todos los barcos de las Naciones Unidas que venían aquí, que pagaban creo que unos $10,000 por día cada barco que tiraba. Dinero que cogía el dinero de Estados Unidos, pero nunca compensaban a nosotros. Desde que yo nací, vamos a decir que estaba la Marina aquí. Yo vivía allá en Sony. En Sony, lo último de Culebra, mirando para San Tomás. Entonces había un cañón a la parte de abajo. En un cerro que le decíamos el balcón. Entonces nosotros vivíamos en el frente donde el tiroteo, donde salían las balas. Teníamos que ir a las 5 de la mañana para irnos para Sony abajo. Porque las balas las pasaban por encima cuando te tiraban para la Culebrita y para el Jiniquí. Todo el día. Entonces era todos los días. Ellos nos sacaban de las casas. Ahí nos metían debajo, ahí en los marques, en la finca de los marques, bajo del palo de eso que le decimos acá muñeco, palo de muñeco, porque había sombra. Pero ellos no nos daban ni agua ni nada de eso. Y si uno en la pobreza de uno, no ya era casi liquidado con el hambre que uno pasaba. Y cuando le daba la gana, así, le daban el ok a uno que podía irse a la casa. El otro día era lo mismo. Lo sacaban de las casas y lo llevaban a esa parte que le dicen Sony, que ahí había una casa de zinc. Y ahí los metían a lo que la Marina tiraba al tiro el blanco. En Flamenco, ahí, esa parte que dicen Flamenco. Pues la Marina tiraba el tiro al blanco y lo soltaban a las 6 de la tarde. Podían volver a las casas. Y así era todo. No había tiro solamente de barco, sino de aviones. Y nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios. Oír el sonido que reventaba la bomba, pues uno se asustaba. Simplemente cuando uno oía la bomba y el ruido que hacía, pues entonces nosotros corríamos
íbamos, nos entrábamos a la casa o lo que fuera, pero en realidad no, digo, uno sentía miedo, pero como ya uno se acostumbraba. Cuando vino el Missouri a tirar a Culebra, él se parqueaba bien lejos ya de Cayo Norte para disparar para Molino. Y los primeros tiros se llevó el blanco. Y Madrena Cumede y doña Juanita y eso, ¡ah, ese es mi barco, ese es mi barco, ese es mi barco! Lo más con... Mire, la próxima descarga fue la parte de arriba de casa. Y mi abuela estaba en casa y decía, mamá, ¿vos te soy café? No, si muero, muero alta. Pero sí, en la guerra de Vietnam, ellos incrementaron el bombardeo aquí en Culebra. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo la guerra en Vietnam, estaba llenándose Puerto Rico de cadáveres y demás. Entonces tenían que hacer más entrenamiento, más maniobra para ir disque a defender su patria y la defensa nacional, según ellos decían. Y al incrementar, pues, las bombas empiezan a caer fuera de la península de Flamenco, en otras áreas de Culebra. Entonces cesaron la fiesta, cesaron las relaciones que teníamos con ellos, porque la cosa cambió de color, no se podía tolerar ya lo que estaban haciendo con nosotros los culebrenses. Y así sucesivamente ellos siguieron con el abuso, con el desorden y demás, y el pueblo fue tomando conciencia, el pueblo fue dándose cuenta que no se podía seguir aguantando esto, y en la próxima protesta fuimos 200, y en esos 200 pues convencimos al alcalde, que se unió y habló a favor de Culebra. Y así sucesivamente, pues, seguimos nuestra lucha hasta que hubieron confrontaciones de nosotros allá y nos fuimos a hacer una guerra de guerrilla, porque nosotros nos mudamos al área de ellos y montamos casas de campaña y dormíamos en hamaca y nos llevamos los calderos para cocinar y hacer todo allá, porque decidimos que la lucha había que meter mano de una manera permanente, a una decisión hasta las últimas consecuencias. Ya estábamos cansados. Aquí era día y noche, las 24 horas los bombardeos. Y no se podía vivir, no se podía pescar, todo era prohibitivo. Aquí, si salía a pescar por la mañana y a las 4 de la tarde no llegaba aquí, tenía que irte para la isla ya, a Fajardo, por un puerto, eso por allá. No lo permitían. O sea que se habían unas restricciones tremendas. Por primera vez nosotros logramos, ante la injusticia que estaba cometiendo Ana Marina, naturalmente, logramos que se unieran inclusive los reaccionarios, los que no eran reaccionarios, nosotros, los que éramos de que teníamos ya conciencia de lo que es una revolución, lo que es luchar por una justicia social. Y el pueblo se unió completamente y le pusimos un ultimátum a la Marina. En ese ir y venir, otros puertorriqueños más se unieron a la lucha, llegaron desde Puerto Rico aquí, hasta que al fin y al cabo, pues, le dimos el golpe final. Tuvimos dos o tres noches de batalla, ellos nos lanzaban gases lacrimógenos y nosotros le tirábamos molotov. Al principio la policía estaba en contra de nosotros, pero con el correr del tiempo y viendo lo que estaba sucediendo, la misma policía de Puerto Rico se unió a nosotros, el alcalde se unió a nosotros. Culebra lo hizo solito, Culebra logró esto. Hubo un grupo de religiosos que estuvo aquí, y a norteamericanos que vivían y apoyaron esa lucha, y el grupo del Partido Independentista, que este era cuando Rubén estaba empezando, y muchos de ellos. Pero el resto fue el pueblo completo de aquí. Fue una lucha muy particular, porque no fue la lucha de muchos campamentos, de nombres, de figuras, de senadores. No, eso no pasó. Así que es un orgullo muy único de esta gente. No me arrepiento de nada, compañero. Yo creo que todo lo que se hizo había que hacerlo. Y se hizo en buena lid. Lo hicimos de buena fe. Nos atuvimos a las consecuencias. Pagamos por ellas. Hemos disfrutado porque, como quiera que sea, rescatamos la playa Flamenco desde el 1965
hay miles de compañeros y compatriotas puertorriqueños vienen a disfrutarla, que antes no se podía. En el 1975 cesaron las maniobras de la Marina estadounidense. Los culebrenses retomaron sus tierras y para el extranjero visitar la isla municipio cobró más popularidad. Antes del 96, hablar de Culebra era como que ese lugar allá bien distante, donde se venía en Semana Santa, aparecía la flamenca. Y trajeron tres embarcaciones, la Caribeña, la Culebra 2, la Vieques 2, y se aumentó los viajes. Todos los días sale una lancha a la 1 de la tarde y hay un flujo constante. Entonces la gente se empezó a interesar también. Entonces flamenco empezó a salir en reportajes internacionales. Cuando se reconoce internacionalmente, pues ahí es que entonces le prestan atención. Ah, Culebra, como que está reconocido entre las primeras playas por National Geographic o el Travel Channel o algo así. Sí, siempre ha venido gente a Culebra, desde los 70, el turismo, gente de bote, pero reducido, o sea, no así de masa, porque sí, siempre Culebra ha sido importante por sus playas y la gente de bote más, que pues, tienen más acceso. Pero es a partir del 96, donde se aumentan los viajes, que empieza a llegar gente. Por ese reconocimiento que hay. Y también por esos reportajes que se dan internacionalmente, que empezó a salir en los periódicos. Te digo, mi abuelo tiene, yo los tengo en casa, pero en un idioma que ni los reconozco, holandés. Los tengo en casa, que se empezó a hablar mucho de Culebra. Culebra is as close to paradise as I ever hoped to get. And Culebra's gone to hell right now, as far as I'm concerned. How so? Because there's too much tourism and we don't have the facilities to handle it. One of the most important things Culebra needs, one, if not the most important thing Culebra needs, is a center line, a white or yellow center line down all the roads. Because driving in Culebra is terribly dangerous right now. Because of all the rental cars and because of all the tourists that come here and don't understand the narrow roads and they don't understand driving the very wide jeeps they're driving, do you follow me? So the tendency is to be over in the middle of the road. And while they're over in the middle of the road, there's a lot of curves and the road is too narrow and it's very dangerous. That's one of the things that has to be attended to in Culebra. And it's a miracle that there have not been more serious accidents here. Yo creo que hay errores que se han cometido en el camino, ¿verdad? Yo creo que el municipio ha sido víctima de fuerzas del mercado que un poco han provocado situaciones que con mayor planificación se hubiesen podido evitar. O sea, el derrame urbano, la construcción de casas por tantos sitios allí, yo creo que ha sido, yo no lo veo con ojos positivos. Es bien distinto al lugar donde yo me crié, en el sentido de la conservación del entorno natural. Pero hay alguna gente que dice, si la Marina estuviese aquí, nada de esto hubiese ocurrido. Pues estuviésemos peor, quizás ni estuviesen allí, porque ya a principios de los 70 se estaba hablando inclusive de desalojar la población y convertir aquello única y exclusivamente en una base de la Marina. De la única forma que tú tienes huesos y puedes moverte hacia el futuro es si tú conoces tu pasado. Más allá de carne y hueso, estamos compuestos por diversos relatos y vivencias. Hoy, somos la estructura del presente, forjada por la memoria que guarda nuestra historia.